vida mía, mira, de tener que salir a llorar todos los días para pedir. Me hago la torcida y ando llorando por la vereda todos los días. No sé, como si hubiera perdido una pierna ahí en lo de Nagasaki, ahí en lo de la gemela, cualquiera, mira. Porque yo tenía mi departamentito, ¿eh? Yo tenía mi departamento ahí en la costanera, frente al Busto del Brigadier con el Matildo, mi marido, que yo lo ayudé en todo para llegar. Yo terminé el secundario, lo terminé, y después me anoté, hice todos los papeles para anotarme ahí, para que me aceptaran en periodismo de la Católica. Y yo lo conocí a Matildo cuando él trabajaba en la zapatería, porque yo también tenía un comercio con mis hermanas, una mercería que después las tres, una tras otra, me traicionaron con el Matildo, mi marido. Las tres. Y yo no era la más grande, ¿eh? Todo lo contrario. Yo era la más chica. Y la más linda era. Ay, era descodiciada en el barrio. Ay, tenía un éxito en el barrio. Era buscada. La cosa que me decían. Me decían de todo. Yegüita, venían a verme la bragueta del yor, me decían. Ay, los muchachos del bar de la esquina eran eso, ¿eh? Ay, qué, ay, no, de todo. Y bueno, yo era buscada, a mí me buscaban. Y los borrachos todos sabían de aquella vez cuando yo era más chica que me la pusieron todos en el taller del Matildo. Igual él nunca se enteró, porque él nunca estaba. Porque él estaba queriendo sacarle la zapatería al tío que se estaba muriendo. Así que él no se enteró nunca. Sí, claro. Pero cuando se enteraron mis hermanas, después de lo que pasó, empezaron a decir un montón de cosas en el barrio, a decir barbaridades, qué sé yo, de todo, hasta dejarme como una puta en el barrio. Y bueno, a mí no me importaba, total. Sí, no me importaba al principio. Porque después yo dije, no, yo me meto con el pastor. Yo me meto con el pastor, porque no puede ser. Y un día decidí, me metí, porque yo digo, yo tengo que, no sé, tengo que limpiar mi imagen, la gente acá no me saluda, me da vuelta la cara, tengo que limpiar mi imagen, tengo que limpiar mi situación. Y me metí con el pastor, me fui con el pastor. Y nos enamoramos. Nos enamoramos con el pastor. Ay, no, pero eso fue bárbaro. Fue bárbaro porque yo al poco tiempo pasé a ser la mujer del pastor. Me teñí y tenía coche. ¡Ah, que ahí me respetaban, che! Igual yo al Matildo lo tenía acá lo tenía al Matildo. Él nunca al final se enteró de aquella vez en su taller, ¿eh? Con todos los muchachos y con tres de los mecánicos de él también. Nunca se había enterado. Me había visto alguna vez un poco borracha por ahí, esas cosas, pero nunca. Yo lo tenía acá, no me lo podía sacar de la cabeza al Matildo. Yo me lo quería transar. Me lo quería transar porque él a mí nunca me había dado bola, porque yo era como un soretito para él. Yo me lo quería transar. Así que un día me fui a la zapatería. Recién salidita de la peluquería. En el coche me fui en el coche. Me bajo del coche y el chofer que me abre la puerta. Bueno, entro a la zapatería, entro. Y el Matí
Matildo que me mira y no lo puede creer. Y era como que se reía, ¿viste? Porque él me reconocía, pero no a tan alto nivel. Y ahí lo enamoré. Y quedamos prendados con nuestras miradas. Así que entré a la zapatería, me siento ahí en el taburete, le pido ciertos artículos, unos zapatos de cóctel negros y dorados que había. Y él que me miraba con esa mirada tan negra que tenía. Ay, fue tan caballero conmigo. Y me pide el pie con esa manota que tenía. Y me pone el zapato. Y me pide el otro pie. Y cuando yo bajo la pierna para subir la otra, ahí siento que su mirada se clava ahí en mis partes más pudendas que yo enseguida protegí. Cuando me volvió a mirar, en su mirada había veneno. Veneno y deseo. Se dio cuenta, dije yo. Ay, yo me quería ir. Ay, me quería ir, no sé, con cualquier excusa, no sé, me quedan chicos, me quería ir. Ay, por Dios, tenía que buscar alguna cosa. Y me fui. Y me fui, me fui. Él sabía muy bien quién era yo, ¿eh? Él sabía que yo era la mujer del pastor. Claro que lo sabía. Muy bien lo sabía. Así que a los pocos días salíamos del templo con el pastor y en la esquina el Valiant del Matildo estacionado. Yo veo que se baja, que viene rápido hacia mí, que me agarra del hombro y me arrastra, me llevó, me llevó. Le afanamos toda la plata al pastor. Por medio de chantaje, toda la plata le sacamos. Y ahí nos fuimos a vivir ahí, a la costanera, el departamentito frente al busto del brigadier. Ahí fue. Hasta que un día llego al departamento y me la encuentro a la Nilda, a mi hermana, en la cama con el Matildo. Mi hermana con mi marido. Y yo no pude decir nada. Porque ella pasó a ser la esposa de Matildo, porque con ella se casó. Bueno, yo le serví como una mucama, porque me dieron una piecita atrás. Mirá, me arreglaron los dientes. Y bueno, y ya está. Igual a mí el Matildo a veces me fajaba mucho. Y a la Nilda también. Al final pasaron a ser mis otras dos hermanas, las mujeres de él, y nosotros con la Nilda, ahí atrás, en la piecita, la compartíamos. Ay, que el Matildo era tan irresistible en la cama, el Matildo. Era tan irresistible. Que claro, estas dos se quedaron prendadas de él y él se quedó con la mercería. Ahí lo tenés. Hasta que un día me sacaron a patada de la casa. De mi casa me sacaron. Así que me robaron el marido, me robaron la casa. Ahí están.
Ahí están. Yo tengo pensado ir una noche y prenderle fuego a todo. A todo. Que se prenda fuego todo. Pero qué es. Si llega la noche y yo termino cansada y devastada, tirada en un portal, en un estacionamiento, ahí. ¿Sabés qué hago? Mira, así me tiro. Me tiro así. Me tiro así, cierro los ojos, ¿ves? Así hago. Respiro hondo. Y me tranquilizo un rato. Y digo, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya va a pasar. Mañana va a ser otro día. Y mañana vas a llorar. Seguro que mañana vas a llorar. Y me quedo ahí. Y ya está, no pienso nada. Yo a veces pienso, pero a veces nomás, que su mirada cambió tanto aquella tarde en la zapatería, porque para mí vio que de la bombacha se me escapó un huevo. Para mí que ahí se dio cuenta, porque de mí ni el pastor se avivaba. Urdapilleta, chicos. Urdapilleta. ¿Qué quieren? ¿Que sea feo? No, yo.